Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en este fascinante mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí andamos, bien, emocionados por lo que ha pasado, por lo que se viene, por la polémica, por lo que vamos a tener en este programa de inicio, este levantó mucho polvo, la, la, pues, la, el, los votos requeridos que tuvo David Ortiz eh, pasando el 75%, pero hubo mucha polémica, eh. ya Roger Clemens eh, dio su postura, no está contento, obviamente se le nota que no está contento, mucha gente no está contenta con lo que hicieron con Barry Bonds que realmente pues, fueron castigados muchos piensan que ya pagaron lo que hicieron y hay mucha polémica no te imaginas la polémica que hay y obviamente pues hablaremos de el básquetbol de la NBA eh, algo que te tengo que retachar en la frente tú decías que los viejitos Lakers iban a ser apaleados y que qué estrelladota te pegaste le ganaron a Brooklyn Sí, por ahí tienes razón. Los eh, Lakers de Los Ángeles ganaron allá en Nueva York. Hoy los Cimarrones de Sonora estarán buscando su primera victoria del 2022 y también estarán mm, buscando romper una mala racha que traen desde octubre del año pasado. Y en Zapopan, en Guadalajara, ya entrenó por primera ocasión el equipo mexicano, el equipo representativo de la Liga Mexicana del Pacífico, que estará en Santo Domingo. Es decir, los charros y refuerzos. Exactamente, Cristiano, los charros y sus refuerzos. O sea que se viene un programa muy, pero muy atractivo, con mucha polémica, con pronósticos, y eso que todavía no estamos hablando de la NFL, que ya se viene este fin de semana, pero con esto la verdad que da para un programa muy, pero muy entretenido. Claro que invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande sus mensajes, sus saludos, su comentario, y también muy importante, darle compartir, darle share, para que más gente se una con nosotros. Exactamente, yo ya lo di, compartir, y ahorita mandamos a los grupos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, para que la comunidad Score siga creciendo. Pero bueno, ya vámonos a platicar del béisbol, de las grandes ligas, sí, del Salón de la Fama. ¿Cómo? Claro que hoy tenemos que empezar el programa platicando del nuevo inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, el Salón de la Fama del Béisbol, que ayer se dio a conocer al único eh, entronizado o que será entronizado que ganó por la vía de los votos de los escritores de béisbol de los Estados Unidos de Norteamérica. Y fue, nada más y nada menos que, ya lo saben ustedes, David Ortiz, el Big Papi. El Big Papi, que también había polémica, Cristian. Hace dos semanas te platiqué las declaraciones de, de Ossi Guillén, que decía: eh, no, no puede ser que entre en el primer año, es imposible, es increíble, son unos idiotas. Los que votan son unos idiotas. Si le van a permitir a David Ortiz entrar en su primer año. Después se armó la polémica, la trifulca, y dijo Guillén: No. Yo no digo que no debe entrar, sí debe de entrar David Ortiz al Salón de la Fama, tiene los números, pero como una persona que no defiende, que no fildea, va a entrar en el primer año, no lo puedo concebir, dijo. Eso es lo que yo argumento, y no sé si tenga un poquito de razón, ¿eh? Fíjate que ayer lo estábamos ahorita más adelante del otro tema sobre Barry Bonds y Robert Clemens también me gustaría tocar el tema de, de lo que se dijo ayer aquí en el programa o lo que dije yo ayer sí cierto a lo mejor David Ortiz tiene los números tiene las estadísticas tiene algunas cosas para estar eh, tener su merecimiento de estar en Cooperstown pero sí sí como que deja mucho que pensar que en su primer año o significa que la caballada está muy flaca por eso entra David Ortiz en su primera uh, en su primer año puede ser por ahí también, porque como batalló Edgar Martínez para entrar y era bateador designado también. Oye, Cristian y hablando de, mira, hay un caso oscurito que casi no se sacó a relucir, que yo me enteré no sé cómo, en un periódico, en un periódico neoyorquino, eh, en un tiempo se mencionó en una salió una lista de todos los posibles eh, jugadores que habían utilizado sustancias prohibidas claro. y en esa lista Sí. Aparte de Manny Ramírez venía David Ortiz, ahí venía en esa lista. Casualmente, después de que salió esa lista, David Ortiz bajó su rendimiento, ¿eh? No pegó tantos jonrones, no pegó tanto extra base, bajó de porcentaje. Algo pasó con David Ortiz. Mucha gente, no, no lo puedo asegurar ni ellos tampoco me decían. No será porque se preocupó demasiado y dijeron, no, aquí me van a descubrir. Vale más que baje un poco el nivel para que se calmen las aguas y ya trate de quitarme, porque David Ortiz se vio muy, muy, muy notorio en, en una temporada, o en un lapso, baja mucho su nivel cuando se le menciona en el escándalo de esteroides. Y también por ahí está el caso de Iván Rodríguez, que también se menciona que podría tener algún historial respecto a ese tema, y es un tema muy polémico también, que está, pues no, a la sombra se puede decir o se puede decir un poco olvidado de David Ortiz, pero lo que no se olvida, Manuel, que se convierte en el cuarto dominicano en ser salón de la fama, en ser inmortal. Cuarto dominicano, ya casi nos alcanzan a México, Cristian. ¿Cuántos tenemos en México? Ya casi nos alcanzan los dominicanos. Oye, Juan Marichal fue el primero, ahí lo vemos, Pedrito Martínez, Vladimir Guerrero, que él no entró en su primera opción, eh, no, no entró en su primer año, y David Ortiz, que le ayudó mucho el carisma, Cristian, que tenía Big Papi, y haber estado en un equipo como los Mediarrojas de Boston, hay que decirlo también. Y ayer Pedro Martínez estuvo acompañando a David Ortiz durante la entrevista, obviamente durante la llamada que le hace lo, el comité del que le hacen los, los escritores de, o los periodistas de béisbol. Ahí estaba junto con toda la familia de David Ortiz. Pedro Martínez, que dice, que cuenta la historia, que Pedro Martínez le dijo a la gerencia de los Boston Red Sox que jalaran a David Ortiz después de que lo habían dejado en asignación los mellizos de Minnesota. Pues no lo dudes, porque son muy amigos, imagínate, ellos pues, de, de, de Dominicana, los dos, se conocían y lo quiere mucho David Ortiz a Pedro y Pedrito también, a David. Creo que es más fuerte la amistad de ellos dos que con Manny Ramírez, creo que Manny se, claro. se alejó un poquito. Pero fíjate, Cristian, poco a poco vamos a ver una invasión latina, eh. Acuérdate de mí que vamos a ver una invasión latina en Cooperstown, porque viene fuerte la caballada de latinos, este, y lástima un latino que yo siempre quise ver en el Salón de la Fama, Sammy Sosa, se despide ya de las boletas, ya desaparecerá su nombre de las boletas. Pues aquí aquí están los votos finales, Manuel, que ayer que se comentaba durante el programa cuando se, fue a, se iba a dar a conocer quiénes eran los eh, eh, o los eh, entronizados o los futuros entronizados, y solamente fue David Ortiz el que alcanzó el 75%, Barry Bonds y Roger Clemens se quedaron cerca, lejos del promedio, pero cerca también, ¿no? Fíjate bajaron mucho, eh, porque una semana atrás David Ortiz tenía el 85 y Barry Bonds y Clemens tenían el 79, bajaron Pero mucho. Era de las papeletas que estaban eh, abiertas al público porque mucha gente dice, "No, no quiero que se sepan mi resultado." Entonces, por eso estaba muy arriba. Al momento que llegaron los votos de la gente que no quiere o que encontraron los votos de la gente que no quiere dar público sus votos, ahí esconde abajo. Sí, hombre, la verdad que muchas injusticias, sobre todo Kurt Schilling. Kurt Schilling, eh, creo que sí se merece estar en el Salón de la Fama. Ve la votación tan baja, Cristian, 58.6, Alex Rodríguez, sí, A-Rod, 34.3, Alex Rodríguez, ¿eh? Él lo pidió, ¿eh? Él pidió, Kurt Schilling pidió, ya no voten por mí, entonces la gente, los periodistas, ya no votaron por él. Entonces, ahí queda para la historia. Lo de Alex Rodríguez va a tener, va a recibir su castigo, Manuel. Si llega a entrar al Salón de la Fama, va a recibir su castigo, como lo está teniendo Barry Bones y Roger Clemens. que ahorita lo vamos a tocar más adelante cuando traigamos las gráficas. Pues aquí está cómo quedó la votación, Manuel David Ortiz, el único, el único que entró por esta vía. Oye, dicen? pero otra cosa, ¿eh? Yo creo que tanto Roger Clemens como Barry Bonds van a entrar al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Ahí sí, los que van a votar no son periodistas deportivos, son exjugadores, 10 exjugadores estrellas, y ahí sí va a cambiar la cosa. Mucho va a cambiar la cosa. Creo que ahí sí se va a colar Barry Bonds y se va a meter también Roger Clemens. Exactamente, si quieres, ahorita platicamos de ese tema, lo traemos aquí en el, en el guión para platicarlo con todo el auditorio. Y aquí nada más para checar las estadísticas de David Ortiz, Bueno, Chécate los números que tiene, oh, obviamente, son números de, de Big league son números de, perdón, de, de, de un inmortal, y el ranking que está situado como los bateadores designados. Obviamente, por ahí solamente estar Edgar Martínez y Nelson Cruz, la, entre los que están en los top tres. Sí, obviamente, les ayuda que es una posición... Que nomás se juega en la Liga Americana, en la Liga Nacional no hay designados, entonces no hay tanto número que pongan, ¿no? Ahí sí tiene que batear el pitcher. Y obviamente todo el mundo dice: No, pues es el primero en todo, sí. Pero qué hubiera pasado si Ken Griffey Jr. hubiera sido bateador designado, que dicen, ¿qué números hubiera puesto? Pues no se hubiera lesionado, se hubiera lesionado menos, ¿no? Sin filiar. Claro, ¿qué hubiera pasado si Barry Bonds hubiera sido bateador designado? ¿Tú crees que hubiera pegado menos jonrones? No, hubiera pegado más. O sea, el, el, el estar tu guardadito en la, en la banca, pues eso te evita lesiones, salir corriendo. Hay veces que chocas con un compañero, chocas con la barda, te lesionas, pero no le quitamos mérito. Es una posición también del béisbol y, y, y se tiene que premiar también. ¿eh? Bueno, aquí no sé si se alcanza a ver, pero son algunos de los... Eh... Eh, los cumplidos que hizo David Ortiz, el Big Papi, durante su carrera en las grandes ligas: 10 juegos de estrellas, tres veces fue eh, campeón de la serie mundial, una de ellas fue MVP, también fue jugador más valioso de una serie de campeonatos de la Liga Americana. Sí, no, la verdad, y, y algo muy popular que te ayuda mucho: se llevó el, el trofeo Roberto Clemente, que eso es a la ayuda a los peloteros que más contribuyen con la comunidad, y eso es muy bueno porque te da popularidad. Acuérdate que aquí, Cristian, a veces. No es bueno ser tan bueno, es más bueno ser popular porque es algo como la política. No gana a veces el mejor, gana el que tiene más votos, el que sea más popular y aquí David Ortiz, que no se me hace mejor que que Barry Bonds, que no se me hace mejor que Pete Rose, pero David Ortiz tiene su popularidad y lo consiguió. Claro, muy popular, muy famoso David Ortiz, aunque también tuvo sus problemitas extra béisbol, ¿no? Recuerdo que hace un año, dos años no recuerdo, estuvo metido en un problema grande de que recibió, creo, hasta un balazo, recibió. Recibió un balazo, estuvo a punto de morir David Ortiz por andarse metiendo en cosas prohibidas, Cristian. Dicen que andaba ahí de voladito con una edecán, con una modelo, y que por ahí salió un mafioso, o lo balacearon. O sea que, mira, aquí te pongo el ejemplo, pues, es parecido a lo que estamos hablando de Kurchillin. Kurchillin no es una monedita de oro, es ¿eh? Kurchillin, no le cae bien a nadie, pero eso no tiene que ver. Eso debes de dejarlo tú a un lado y decir, a ver, pero ¿qué hizo en el diamante, en la lomita, qué hizo? Y con David Ortiz igual, sí, es un mujeriego, anduvo por acá, casi lo matan por andar allá en un bar. Pero déjalo a un lado. Lo que hizo en el terreno, en el, en el diamante, es lo que cuenta. La bienvenida entonces para David Ortiz, el Big Papi, cuarto dominicano. Le estarán dando la bienvenida en Cooperstown en los próximos meses, cuando se lleve a cabo la entronización. Ahí va, ya en camino, Manuel, a Nueva York, a Cooperstown, New York. Oye Cristian, entonces si entró David Ortiz, ¿no crees que Nelson Cruz tenga posibilidades? Sí, puede tener, en estadísticamente sí, ¿no? Pero no es tan popular como David Ortiz. No Nunca es tan popular. Boston, no ganó campeonatos. No ganó campeonatos, no rompió la maldición del bambino. O sea, hay muchas cosas, no tiene el apodo que se ganó a la afición. El Big Papi Cristian fue famosísimo en todo el área de Massachusetts, en cambio Nelson Cruz, pues Nelson. Nelson. No, y luego Nelson ha sido también un, 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 un eh, nómada, ha andado por muchos equipos, no se mantiene. Exactamente, ha intentado fildear Nelson, eh. ha intentado fildear el Jardín de Derecho pero lo ha hecho muy mal, no es bueno para fildear, pero si tú ves los números, Nelson se le acerca mucho a los numeritos de David Ortiz. Oye, y ayer el encargado de dar el nombre de David Ortiz fue nuestro amigo, pues sí, lo tenemos que decir, nuestro amigo Josh Radwich, que es el presidente nada más y nada menos, que del Salón de la Fama de Cooperstown, él fue el encargado. Oye, hay que pedirle unas entradas, Cristian, o algo a Josh, porque ojalá y se acuerde de nosotros cuando le dábamos lata para ir a los <laughs> juegos de los Diamondbacks de Arizona. Pero qué, qué, qué honor, eh. El presidente del Salón de la Fama, Josh Rawicz, salido de los D de Arizona. De los Doyers y de los D su último equipo fueron los D de Arizona, y sí cierto, eh. Y ahí dio un mensaje en español. Ayer George Radwich dirigido obviamente a la comunidad latina, a David Ortiz y a los aficionados del béisbol latinos Habló es en español ayer. Perfectamente español, habla George Radwich. Y Cristian, a lo mejor, no te extrañe que si en un momento Derrick Hall eh, sale de la organización de Divax, vaya a parar al Salón de la Fama. También son muy amigos, eh. No, pero George Radwich es el número uno ahorita. el number oh. one, George Radwich allá. Pues le podría dar un puestecito. ¿Y qué foto esa, Cristianet, toda como en el barrio, así todo mundo atrás de, de la estrella, no? Oye, ¿no encontró una camiseta más bonita, David Ortiz, para, para el evento? Bueno, tú sabes, nosotros somos dominicanos, somos plataneros y tenemos que lucir el colorido que nos da. Pero mm, me quedaron algunas cadenitas que no puse a lucir, pero ahí tengo mis dos, tres cadenas de oro de 14 quilates. Vea a Pedro Martínez que está de traje, está, está presentable para el mundo del béisbol. Pero David Ortiz parece que anda, eh, se va al antro ahorita, hace, en un rato más. Muy facho, David Ortiz, eh, Pero, insisto, Cristian, yo ya conociendo la vida fuera del béisbol de David Ortiz, no me cae tan bien, eh. Por algunas cosas es demasiado presumido, Fachón, así, eh, galanero, teniendo esposa y todo. Pero bueno, eso es otro rollo. Pero sí es cierto, ve, por ejemplo, a Pedrito con su trajecito, su camisolita, David Ortiz, parece que iba a bailar merengue, bachata o la bilirrubina, se iba a poner a bailar ahí, eh. A ver, a los que anden allá por Puerto, bueno, por Dominicana, en la Serie del Caribe, a lo mejor van a andar por ahí eh, echándose la vuelta, ¿no? Para los partidos de, de la serie del Caribe. Sí, yo creo que sí, ahí va a estar David, va a estar Pedrito, van a andar muchos dominicanos, estrellas, en, en la serie del Caribe de seguro, ¿eh? Oye, pero nomás hablamos de David Ortiz, obviamente, porque es la nota, es la noticia. Ayer él se convierte en el próximo inmortal, pero él se une a estos hombres, a estos que ya. Fueron nombrados hace algunos meses, en diciembre creo que fueron ya eh, mencionados como los próximos también inmortales al Salón de la Fama. Se trata de Bud Fowler, Hill Hodges, que jugara para los Doyers de Los Ángeles. Déjame verte el, el, el orden. El del centro es Hill Hodges, fuera manager y jugador de los Brooklyn Doyers. Jim Catt, que es el que aparece arriba con la gorra de Minnesota, que jugó con sus Phillies también. Ah, ándale. Está por ahí Mini Miñoso, el cubano que niños este es mucho tiempo y grandes días, que es el de, que está a la derecha abajo de Kim Kat. Ahí está también por ahí Buck O'Neill que jugara para los monarcas de Kansas City fíjate, de las ligas negras Buck O'Neill ve el uniforme de Buck O'Neill, Christian, velo parece que es una, una pijama para dormir y por último, Tony Oliva el otro cubano que vemos hasta arriba Ah, con los mellizos de Minnesota también, ¿no? Fíjate, qué que, que bonito Cristian Miñoso que jugó aquí con los naranjeros de Hermosillo, eh, qué bonito verlo en el Salón de la Fama. ¿eh? Fíjate, y ahí también aparece, si te fijas en el centro, la persona de bigote de raza afroamericana, él también entra al Salón de la Fama como ser uno de los primeros jugadores de afroamericanos en jugar béisbol profesional, no, el, no considerado como Jackie Robinson, pero ahí anduvo metido buscando ser jugador de grandes ligas. Jackie Robinson fue el más famoso porque fue el primero, el de la fama, pero hubo otros jugadores afroamericanos con mucho más talento que Robinson. ¿eh? Claro. Sachel Page para mí es el número uno. Sachel Page para mí es sí, el rey. Él nunca jugó en grandes. Bueno, jugó ya bien veterano en grandes días a los 40 años. Sí, jugó viejísimo, pero aún así la hacía bien Sachel Page. Bueno, esos son los nuevos inmortales, clase 2022 del Salón de la Fama. Y los que no entraron este año son estos dos, los más importantes que no estarán en el Salón de la Fama por el momento. ¿eh? Esto, esto no significa que no vayan a entrar, ¿eh? todavía les, se les mueve una colita en el futuro. Sí, miren, el comité veterano se compone por 10 exjugadores. Este, en este momento, el último comité estaba integrado por Cal Ripken Jr. y algunos otros exbeisbolistas de aquellas épocas. Creo que si ellos, Cristian, emiten su voto. Van a ingresar tanto Barry Bonds como Roger Clemens, o sea, creo que eh, el talento que tenían ellos era demasiado, era valioso y, 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 y contenía material para salón de la fama a pesar de los esteroides. ¿eh? Las personas que los eh, que acabamos de ver ahorita, los que van a entrar junto con David Ortiz, ellos entraron por medio de los diferentes comités. Hay cuatro comités. Uno, el del juego de, del actual que Son los jugadores que estuvieron entre 1988 a la actualidad. Ahí entrarían algunos, ahí entraría Chilling, Barry Bonds y. ¿quién más? Clemens. Clemens. <coughs> Clemens un poquito antes, ¿no? También está el comité del béisbol moderno, de lo del 70 al 87. A lo mejor ahí puede entrar Fernando Valenzuela. Uh -huh. Luego viene el Golden Days, eh, del 50 al 69. Imagínate los días dorados y el béisbol el, el early Baseball, el principio del béisbol de 1871 al 49 son cuatro comités que todavía van a estar metiendo gente qué difícil porque el primer comité de 1800 qué complicado Cristian. por ejemplo este Fowler pues Bud Fowler que veíamos ahí eh, entró por ahí fíjate que la verdad no voy a hacer aguafiestas pero a mí me gustaría que si me van a entronizar, le pediría que estuviera vivo, Cristian, ¿eh? Claro. La verdad que no, no me gustaría que me llegara el mensaje allá al cielo, oye, ¿sabes qué? Pues ya, ya se te hizo, con... ya, ya, órale, órale. ¿Y con qué número? No, pues ahí te puse, no sé, ¿y con qué gorra? Pues ahí la que te pusieron. Me gustaría que, que, que se me diera ese galardón en vida, porque ¿cómo pasa que jugadores que ya murieron y esto, ahora sí, pues dales, dales el, 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 el galardón, ¿no? El dato del béisbol, el dato del Salón de la Fama del Béisbol. Ninguno de estos tres jugadores que vemos en la pantalla está en el Salón de la Fama a pesar de tener récords o ser el mejor en cada una de esas estadísticas. Eh, a ver, acuérdate lo que te dije ayer, es una vergüenza. Ayer te dije este dato yo antes que lo sacaran ellos, nomás que yo no incluía a Clemens, no me acordaba que era el líder. Te dije, uno de los que más a tienen, ¿cómo es posible que el líder en Juan Rones? en la historia, en una temporada, y líderes de Heat no estén, es una vergüenza para Grandes Ligas y ahora están sacando esto, que sí realmente es una vergüenza, Cristian, es como si Karim Abdul-Jabbar no estuviera en el Salón de la Fama, o otros jugadores, no es, Michael Jordan no estuviera en el Salón de la Fama, o Bill Russell, es una vergüenza esto que pasa en Grandes Ligas. Bueno, tendrán que cumplir su castigo, Barry, eh, Pete Rose ya tiene 30 años de cumplir su castigo y no se lo levantan, Ahora Barry Bonds y Roy Clemens están en su décimo año con castigo y veremos cuándo se lo levantan. Obviamente, primero se lo tienen que levantar a Pete Rose o al mismo tiempo a los tres, ¿no, Manuel? Porque sí están cumpliendo un castigo, ¿eh? Sí están cumpliendo un castigo que en un futuro lo repetimos. Creo que sí van a entrar al segundo de la fama. Cristian, pero ahí te va, hombre. La verdad que, eh, ¿desde cuándo a Pete Rose lo tienen vetado? ¿Cuánto hará? ¿Cuántos 30 años, años? ¿no? Más de 30. Ahí te va. Yo he investigado los sistemas de las penitenciarías en Estados Unidos, las prisiones. He visto gente que se equivoca y mata, mata a una persona, la mata. Le dan cadena perpetua, pero si te empiezas a comportar bien, te bajan a 70, 50, 30, 20. Puedes salir hasta en 20, 25 años, Cristian. ¿No crees que es un poquito más grave matar a una persona que apostar a favor de tu equipo? ¿No crees que hay una diferencia muy grande? No, no, por supuesto, muy, muy, muy grande. Eh, sí, está, está muy, muy fuerte el, 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 el veto que tiene Pete Rose sobre los, bueno, los periodistas y el salón de la fama de, 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 de Cooperstown. No sé qué, qué saña le agarraron a Rose, no sé qué qué, qué interior, les daban. ¿eh? El ¿eh? del deporte, lo, lo limpio, el fair play, todo eso. Cristian. Pero sabemos que se dan casos en el deporte, tú sabes que en el boxeo se venden y se arreglan muchas peleas, tú sabes que en el fútbol se compran árbitros, pasó con la Juventus, tú sabes que los negras de Chicago pues fueron las me reír de toda la historia del béisbol porque se vendieron y, y, y luego se olvida todo. Parece ser que lo de Rose no se va a olvidar nunca, aunque yo tengo mi teoría. Creo que en cuanto muera Pete Rose, al siguiente año van a decir ok, ¿saben qué? Vamos a otorgarle el perdón. Vamos a que ahora sí que su gusto quede en el Salón de la Fama. Bueno, esto quedará para la historia. Barry Bonds y Robert Clemens buscando llegar al Salón de la Fama. Los dos, eh, pues ya sin mencionar mucho, Robert Clemens sí estuvo publicando en su Instagram al respecto. Y agradeció a los que votaron por él, y ni modo, ya quedará en el futuro si entra o no al Salón de la Fama. Y Barry Bonds no dijo nada. No, no, no publicó nada. Oye Cristian, unos, unos uh, jóvenes cibernéticos en aquel tiempo cuando empezó la polémica sacaron una, una teoría ahí con algoritmos y todo de cuántos jonrones no hubiera pegado Barry Bonds al dejar de consumir esteroides y salió la claro. suma de 250 jonrones no hubiera pegado Barry Bonds si hubiese eh, estado limpio sin consumir esteroides. Aún así creo que lo hubiera alcanzado, ¿eh? Claro, claro, que lo hubiera alcanzar Y Roger Clemens también, acuérdate que al principio de su carrera, cuando jugaba con Boston, pues ganó creo que tres eh, Cy Youngs en la década de los 80, y ya después fue cuando en el 94, 95, cuando vino todo este rollo de los esteroides. No, y los juegos de 20 ponches que tiene Roger Clemens, que son, está, está en la historia, el eh, Sear, o sea, la verdad que eh, yo creo que sin esteroides, les hubiera alcanzado, creo, no hubieran tenido esas carreras espectaculares, pero creo que les hubiera alcanzado para estar en Salón de la Fama. Bueno, tendremos que esperar en diciembre cuando entren estos comités, los que acabamos de mencionar, hay cuatro comités y quiénes son los que elegirán para la clase 2023. No creo que entren eh, de, rápidamente Barribón y si Roy Clemens, pero en algún año les va a tocar. Eh, Fernando Valenzuela tiene esperanza todavía, sí. supuestamente. Eh. Es, Anda un movimiento muy fuerte que quieren meter a Fernando al Salón de la Fama. Con abogados, con representantes, con el comité, un chorro de cosas, ¿eh? No, sí tiene posibilidades, ¿eh? Sí, sí tiene posibilidades. Pero no sé cuántos, ¿no? Ya depende de los votos de ese pequeño comité. Vamos a ver mensajes del auditorio, Manuel. A ver, suéltale. Los Arteaga Martínez, hola amigos, buenas tardes. Duras y contundentes las palabras de Clemens. Ante no ser votado, demeritando <laughs> el valor del Salón de la Fama. Si algo, como comenta, yo no jugué por estar en el Salón de la Fama jugué por mí, por mi familia, algo así lo que dijo Rer Clemens. Dice que su familia está tranquila, que ni les importa si estaba o no en el Salón de la Fama, yo sigo siendo el mismo, y yo sé lo que soy. Ya, el consuelo, pues, Cristian, el consuelo. Si lo hubieran aceptado, creo que las palabras hubieran sido diferentes, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Siguiente mensaje, hermano. No, no, no. Dice de Gámez, Hall of Famer, debería fijarse si las stats, las estadísticas, las hiciste en clutch y en playoff. No solo estadísticas totales por la longevidad, tiene mucha razón, Gámez porque te la pongo así, Nelson Cruz ha hecho muchos números, pero cuando a nadie le importa, Cristian, David Ortiz pegó jonrones a los Yankees, pegó jonrones a los Angels en playoffs, pegó jonrones valiosísimos. Iván Quintero, saludos, aquí reportándome qué drama se vivió en los juegos del pasado fin de semana de la NFL, cómo les está gustando complicarse los Rams al final de los juegos, esperemos. Con el favor de Dios, haya total concentración el próximo domingo. De parte de ellos, nos dice Iván Quintero, opinando de los Juegos de Campeonato, bueno, Juegos Divisionales. Sí, como decíamos ayer, le falta un cerrador, un apagafuegos a los Rams, un corredor como Jerón Betis, que le dieras el balón y te hiciera el primer y diez y se acabara el juego. Pollo Gasos y ahora que las casas de apuestas patrocinan todo, se ha de estar riendo, Pit. sí, ahora, Cristian, tú lo has dicho, en las casas de apuestas están en todos lados, uniformes, gorras, esto, el otro, en los estadios. En Todas todos las ligas. Lados. O sea, las grandes ligas tienen un patrocinador de apuestas. Todas las ligas tienen un patrocinador de apuestas. Yo, si yo no sé si el razón, deporte, ¿sí? el deporte yo creo que no podría vivir sin las casas de apuestas. Yo creo que sueltan una lana, Cristian. Hombre, sí, imagínate cuánto patro, el patrocinador X le da a tal liga, tal equipo, por anunciarse, porque el aficionado va a querer apostar, pues. Pero claro, claro. Es un tema. Iván Quintero, podríamos decir que el más, el decir que el que más merecería estar en el Salón de la Fama sería Pete Rose, ya que él no consumió sustancias. Fue mucho peor lo de los astros, todavía lo recuerda Iván Quintero. ¿Tú crees, Cristian, que cuando llegue al tuve, porque al tuve es un candidatazo a cómo va para luego ser un Salón de la Fama, al tuve lleva camino para ser Salón de la Fama en unos 15 años más o 13 años sí, sí, sí. más? ¿Tú crees que se olvide lo de la trampa ¿o, qué crees, o crees que lo vaya a perseguir al igual que las esteroides, al igual que las apuestas? Sí, yo creo que sí lo va a perseguir un poco, ¿eh? sí lo va a perseguir, claro. Bueno, vamos a ver. Oye, gasos, están como el barzón. Habla con el comité, que me apunten en la lista, a 15 pesos, 10 centavos, jaja. Ja, dice... <laughs> sí, pues es que así es, así anda la cosa, Cristian, muy polémica. Pero que no se nos olvide. En las grandes ligas, en el Salón de la Fama, todo es política, ¿eh? Todo es política. En la vida, muchas cosas son como la política, Cristian A veces no eres el mejor jugador, pero eres muy popular y todos los que votan te apoyan y te metes al Salón de la Fama sin tener los méritos a veces. Oye, ya para concluir el tema del Salón de la Fama, Scott Rowland, cuidado, porque Scott Rowland subió como la espuma a su porcentaje de votos, y cuidado que a lo mejor en el 2023 vemos a Rowland como próximo entronizado, ¿eh? a lo mejor y entra. Hay que ver, hay que ver hay que ver, creo que no le va a alcanzar a Roland, pero sí subió mucho, estuvo ahí es más, superó a Chilling ya superó sí, a Chilling, no, sí. podría ser ya que Chilling se va, ya que Sosa se va, Clemen se va y Bond se va, entonces le va a tener más chance a Roland. Bueno pues ya veremos qué es lo que puede suceder en los, en los nuevos miembros del Salón de la Fama cambiamos de tema, seguimos hablando de béisbol, pero del béisbol Caribeño. Ya está entrenando el equipo mexicano, ya entrenó el equipo mexicano previo a su viaje a Santo Domingo, República Dominicana. Ayer estuvo entrenando en el Estadio de los Charros, allá en Zapopan, en su primer entrenamiento. Oye, qué diferencia, Cristian. La serie del Caribe pasada a esta, en la serie El Caribe pasada, en el juego número 7, todavía pues, México no tenía representante y al otro día se cantaba el play ball de la serie, o sea, qué diferencia de organización. Antes andabas con el Jesús en la boca, todo el mundo decía, imagínate si llueve, ¿qué va a pasar? No, no va a tener México representante, o sea, qué diferencia ahora, tranquilitos, calentando, entrevistas, planeando, ¿qué les costaba, a Cristian, algo así? Bueno, obviamente para eso, que para que no afectara el calendario, la Liga Mexicana tuvo que mover casi 10 días eh, su, su, el inicio de su temporada. Acuérdate que iniciamos aquí como el 10, 11 de octubre, ahora empiezan los primeros días de octubre. Pero cómo ayudó, ¿eh? Yo me acuerdo la temporada pasada, ¿no, hombre, era un caos decir, ¿y qué van a hacer si, si mañana empieza y hoy están jugando y si llueve y si hay X cosas? O sea, no puedes andar así, dice no puede ser que, que una liga tan importante... Ande con el Jesús en la boca decir híjole y si llueve, pues ya no, ya no fuimos, ya no empezamos a jugar, algo va a tener que hacer la liga. Ya el chapo Roberto Vizcarra, el sonorense, estuvo al frente de este nuevo, de, de este entrenamiento, ya con algunos de los refuerzos, ya con algunos de los equipos, el equipo que va a estar viajando eh, mañana, mañana jueves, estarán viajando ya a Santo Domingo, porque ya conocemos a los seis equipos que van a estar participando. Faltaba el de Venezuela y ayer los Magallanes, los navegantes de Magallanes se llevaron el campeonato. Sí, donde milita el Jesse Castillo, Cristian, el famoso Jesse Castillo, titularazo, primera base, quinto bato, a veces cuarto, ahí con el Kung Fu Panda, hicieron una buena mancuerna y en siete juegos se lo llevaron. Y ayer se concluyó ese campeonato y los navegantes estarán viajando a Santo Domingo. Y aquí vemos a los seis representantes o los seis equipos de los seis diferentes países. Charros de Jalisco están por parte de México. Los gigantes de Cibao en Dominicana, Criollos de Caguas en Puerto Rico, Astronautas de Los Santos de Panamá y los Caimanes de Colombia. Déjate Caimán, un equipo que nadie espera nada de ellos, los colombianos, pero vamos a ver Repiten doce, Repiten dos equipos del 2021. ¿Quién? ¿Los Criollos de Caguas o quién? Caguas y los Caimanes. Ah, ok, perfecto. Los otros cuatro sí hubo cambio. Los Criollos de Caguas es un equipo histórico, ¿eh? Un claro. equipo histórico. No se puede decir lo mismo de Charros en el Pacífico, ¿no? Porque Charros en la Liga de Verano pues ya tiene su historia, pero en el Pacífico es un equipo jovencito, apenas su segunda, su segunda serie en el Caribe. Arte. Y pues vamos a ver que sean la moneda en el área, aunque siempre tienden de poner como favorito al, al local, ¿eh? Siempre se pone como favorito al local. Bueno, a partir del viernes, a partir del viernes estará arrancando la serie del Caribe. Desde las 7 de la mañana habrá béisbol allá en Santo Domingo, hora No sonora, obviamente. Hora de sonora. Fíjate qué hora nos tocó, pero bueno, ya estamos acostumbrados. En el Mundial jugaban a las 4 de la mañana los mexicanos. O sea, ya estamos acostumbrados. Bueno, dejamos a un lado el béisbol, tanto de las grandes ligas, el de la fama, como del Caribe. Ya mañana les presentamos a algunos rosters de los que se vaya presentando para el, el arranque del clásico caribeño, pero hay que platicar un poquito porque pues ya hemos platicado mucho y habrá más días para platicar de fútbol americano y las finales de. ¡Ladies! ¡Ladies! Ya estamos a algunos a pocos días de que se lleven a cabo las dos finales de conferencia, los Juegos de Campeonato en Kansas City y en Los Ángeles. Se van a poner muy interesantes los dos partidos. Sí, realmente, Cristian, uh, si alguien no se quiere complicar mucho y quiere apostar al estilo Las Vegas, tienes que irle a Jefes y tienes que irle a Rams, que son los grandes favoritos, pero Jefes es más favorito que Rams. Parece ser que el más underdog de todos es bengalíes de Cincinnati. Los ponen que van a perder por siete puntos. En cambio, Rams es favorito por tres puntos y medio, o sea, un gol de campo y una pizquita. Lo que quiere decir que están previendo Cristian, un duelo más parejo. Rams contra 49ers. Les presentamos entonces, les recordamos los horarios de los partidos del domingo, a la una de la tarde, tiempo de Sonora, Cincinnati estará visitando Kansas City en la conferencia americana y en la nacional San Francisco, otra vez viajando a Los Ángeles para enfrentarse a los carneros de Los Ángeles que por segunda, eh, bueno, que se convertirán en el primer equipo en tener, ser anfitrión del juego de campeonato donde sea, en el mismo estadio donde se va a jugar el Super Bowl. Una, nunca había sucedido eso. Nunca había pasado. Puede ser historia, Carneros. Eh. Está muy cerca de hacer historia. Porque imagínate jugar el juego de campeonato y luego jugar el Super Tazón en el mismo estadio. Sería la locura para toda la gente de los, de los Ángeles. Claro, en ese mismo estadio juegan los Chargers también. que van a andar emocionados por ahí. Pero eh, yo, yo espero, Cristian, un duelo de dos hermanos con, con, o de gente que se conoce demasiado. No hay muchos trucos, ¿eh? No hay muchos trucos porque dice McVeigh, ah, yo sé que Shannon va a intentar esto y Shana, oh, mira, McVeigh va a hacer esto. Ya se conocen demasiado, Cristian, aquí las individualidades son las que van a contar, ¿eh? No, y, y acuérdate que San Francisco tiene seis victorias consecutivas sobre Carneros, es decir, las últimas tres temporadas, los seis partidos, dos por año, los se ha ganado San Francisco, tres de ellos por tres puntos. Han sido tres partidos cerrados, pero obviamente los Rams, los carneros quieren esa venganza esa revancha y poder avanzar al Super Bowl eliminarlos, y aquí hay sí, unos sí. datos a ver, adelante, adelante. Te digo Cristian, eh, si tú, ves lo, eh, tú los juegos, no hubo un dominio claro, eh, realmente no hubo un dominio claro, simplemente les ha sonreído al final la victoria a los 49ers, yo creo que va a ser un juego igual muy parejo, pero yo no creo que Sean McVay pierda otra vez tres contra el mismo equipo ajusta muy bien McVay, es de los que mejor ajuste, creo que tiene, tiene la ventaja, ¿eh? Ojalá, ojalá. Aquí están algunos datos de los que comentábamos ayer: los equipos que más finales de conferencia han disputado, Manuel, San Francisco 17 y los Rams 11 en la conferencia nacional. Y por ahí también se meten los vaqueros y los empacadores. Fíjate, o sea que Rams anda ahí codeándose con Green Bay Packers, ¿eh? Green Bay oh, Packers, obviamente oh, superados por vaqueros y por 49ers, eh, pero muy bien, muy bien, eh, sin todos los Rams. Sí, fíjate, pues. Calladitos, calladitos, siempre han estado ahí en la pelea, nomás tienen un campeonato de Super Bowl, pero siempre han estado en las instancias finales. Y acá hay otro dato interesante, lo que vemos en pantalla, Cupro Cup, el mejor receptor de la eh, NFL, <coughs> en juegos de campeonato con dos equipos de la misma división, Manuel. Cuando se han enfrentado, es la quinta ocasión que sucede. Bueno, órale, cuarta fíjate, ocasión. Muy difícil ver esto porque... Normalmente uno pasa como comodín y tiene un calendario durísimo como lo hizo San Francisco, pero solamente es la cuarta vez que, que ha pasado o que va a pasar San Francisco Seattle 2013, eh, Green Bay Chicago y Baltimore Pittsburgh. O sea, es muy poco lo que se ve esto. Eh. Exactamente, exactamente, fíjate, muy poquito. ¿Y quién ha ganado el campeonato? Ni uno, ¿no? Ni uno tiene Aquí el asterisco. dice Winning the Super Bowl. Winning team pero Austin. ni uno tiene el asterisco. Oye, no tiene nadie, entonces nadie ganó. Nadie ganó. <laughs> Qué raro, eh. Perdieron el Super Bowl entonces. Lo perdieron, exactamente. Bueno, esa es en la conferencia nacional. En la conferencia americana eh, también va a estar muy interesante. Aquí la balanza estaba más inclinada por parte de los Chiefs. Yo veo, yo veo más difícil lo que hizo Chiefs de derrotar a, a Búfalo que derrotar a Bengals, eh. Yo veo más fuerte a Búfalo que a bengalíes y jefes con muchos problemas, pero derrotó a Búfalo. Exactamente, exactamente. Y aquí hay unos numeritos, vamos a de la conferencia americana. Novatos con más yardas por aire en postemporada. Ahí aparecen tres, y uno de ellos es Yamar Chase, que tiene 225 yardas. Ándale, bueno, buenos números para, para Bengalí. Va a romper el récord, va a romper el récord. Sí, sí, pero por ejemplo, um, no es lo mismo jugar ya en una final de conferencia, Cristian, donde los novatos se separan de los grandes, grandes jugadores. Yo creo que con lo que tiene Kansas en cada una de sus líneas es gran favorito, es ampliamente favorito. Por lo que tiene del lado derecho de la pantalla, Patrick Mahomes, que encabeza esta lista, con jugadores con más pases de anotación en sus primeros 10 partidos como titulares en playoff. No, así es que este Mahomes, para mí, si se mantiene, puede superar a Brady, puede superar a Montana, puede superar a, al que le pongas, Cristian. Mahomes tiene un talento que no se había visto en la NFL. Él ha logrado hacer que otros corebacks intenten copiarlo, Cristian. Él a contrapié puede tirar a, a, al lado contrario. Él no se impulsa tanto. Él le engaña con la vista y tira para otro lado. Parece que estás viendo el Magic Johnson haciendo un pase. Ha cambiado, Cristian, la manera de jugar Patrick Mahomes. Hay nada más superando a Drew Brees y Kurt Warner. Uno ya se nombra de la fama y otro que entrará en cuatro años más. No, no, y para que te des una idea lo, a quién está superando Patrick Mahomes. Y es muy joven todavía sí. y tiene un gran equipo. O sea, si le mantienen ahí a Kelsey, a Tyreek Hill y, y le, le siguen dando protección a la línea ofensiva, uh, Mahomes va a ser pedazos. Perfecto. Los mensajes del auditorio ya se reporta José Luis Munguía, Buenas tardes. Presente en la alineación de hoy en la casa de los deportes. Score MX. Gracias por reportarte. Gracias. Iván Quintero. Ahora es cumpleaños del ministro de la defensa. Ándale, Checo, Checo, Checo. Ya le mandé mensaje al WhatsApp. Aunque probablemente es otro Sergio, el del contacto en la aplicación. Ándale. Oye, hablando de efemérides y el cumpleaños del Checo, también hoy se cumpleaños del fallecimiento de Kobe Bryant. Ándale, hoy fue el, 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 el sí. accidente de helicóptero. hace dos, hace dos años. años ya, ¿no? Dos, dos años. años ya. Iván Fíjate. Quintero, Bills Jefes, fue como una final adelantada, dice sí. sí. Sí, la verdad que, aunque no le voy a ningún equipo, Cristian, hace rato que no disfrutaba un juego como ese. A mí me estaban hablando aquí abajo mi, mi hija y mi esposa, y me decían, verás, ven, te hicimos chocolatito. No, hombre, hicimos palomitas, ¿no? no, no. Ese juego me mantuvo, Cristian, al filo de la butaca así y no le voy a ninguno de los dos. Exactamente. Ahí están los mensajes del auditorio. Vamos a cambiar de tema porque hay que platicar de los Lakers y del básquetbol de la NBA. Ahora sí, Manuel, me voy a callar todo lo que se llama boca porque ayer dije que iban a perder por 15 puntos los Lakers y no, ganaron ayer los Lakers. Ganaron y por 10, por 10 ganaron los Lakers, Cristian. Así que te tienes que tragar tus palabrotas. Y uno de los más vejetes de la liga, LeBron James, sigue, Cristian, con este promedio impresionante: 33 puntos. Lakers vuelve a estar en 500 de porcentaje. Bueno, buena, buena victoria de los Lakers. Esto significa que tiene esperanzas. Entonces, lo que estaba preguntando muchos de los cibernautos, de los seguidores de Square MX, ¿qué le pasa a los Lakers? Pues ya llegó Anthony Davis, el, el, el LeBron James está funcionando y ganaron. Sí, la verdad que tener a Anthony Davis, Cristian, es algo importantísimo. Cualquier cosa te busca rebotes, tira de media, tira de tres. Hace todo eh, Anthony Davis. El problema es que han dado muy frágil, se lesiona muy rápido, pero con equipo completo, Lakers le puede ganar a cualquiera, Christian, a cualquiera. Bueno, ¿qué tal si repasamos los otros resultados? Ayer, el que era el partido más interesante, aparte del de Lakers-Brooklyn, no tuvieron piedad los guerreros de Golden State y vencieron a los Mavericks de Dallas 130-92, sí, 38 puntos de diferencia. No, 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 qué basura jugó Mavericks, ¿eh? Fueron vapuleados. Los Raptors de Toronto, 125, 113 a Hornet. No hay novedad, son dos equipos parejos. Y hay otros resultados más, Cristiano. Minnesota le pegó a los Blazers, que ya no son los mismos Blazers, ¿eh? Ve el récord que tienen de 20-27. No es el mismo equipo de Portland. Ahí Anthony Edwards encestó 40 puntos. No, no, ya no es lo mismo. Me acuerdo de los Blazers de otras épocas y no, nada que ver. Los tremendos Clippers en visita, fíjate, en la capital de los Estados Unidos ganaron por un puntito a Washington. Eh, gran actuación de Luke Kinnard con 25 puntos. Un, un punto de diferencia. Debió haber de, estado muy bueno ese partido, ¿eh? Por la celebración que está teniendo ahí Kinnard. Yo creo que estuvo emocionado, el, muy emocionante el partido. Otra paliza. esta paliza parece que. Es increíble, Manuel. ¿Cuántos puntos son? 25 más 28, son 53 puntos. No, no, esto no puede ser, no puede ser. Parece un equipo colegial contra un NBA. Esto no, no se pueden dar esas palizas, ¿eh? Jason Tatum se sirvió con la cuchara grande hace 36 puntos. Oye, ¿habrá un equipo sin menos logros y más gris que los Kings de Sacramento, Cristiano? Bueno, ¿O qué equipo se te hace? Porque realmente, ¿qué se sabe? Últimamente los Kings de Sacramento, ¿qué cosas súper espectaculares has oído tú? Nada, de hecho, históricamente tampoco nada, man. o sea, no, no se ha escuchado nada de los Kings de Sacramento. Y ahora ves esto y dices, oye, ¿qué pasa? Y las primeras selecciones y, y todo lo que hace la liga para nivelar a los equipos, parece que no funciona con Kings. <laughs> bueno, el que sí funcionó fueron los Sixers que vencieron con Joe Emblet a los Pelícanos de Nueva Orleans. Sí, muy bueno, Emblet. El equipo también, de mira San Antonio, ¿eh? 30 puntos de ventaja sobre tus Rockets. ¿eh? O sea, de plano, Houston no camina. Oh, y por último, el partido que los Denver Nuggets derrotaron a los Pistones como visitantes. Ahí Nikola Jokic, el Joker, agarró 21 tablas y metió 28 puntos. Increíble, le faltó una asistencia para el triple doble. Sí, fíjate, muy bien. Claro, se hacen vivitos con los pobres y alicaídos Pistones de Detroit, que no le ganan a nadie, apenas tienen 11 victorias. Bueno, y ya para hoy, ya platicamos del juego de los Lakers. Para hoy hay 10 partidos, 10 juegos, Manuel. ¿Cuál es el bueno? 10 juegos. El bueno tendría que ser uno de los buenos: Phoenix contra Utah Jazz. Está muy sí, bueno, ¿eh? Yo creo que sería el bueno. Toronto-Chicago también parece interesante. Toronto-Chicago es bueno. Milwaukee, Denver contra Nets, no es malo. Los dos equipos que sí, tienen claro. ganadores. Milwaukee-Cleveland también. Sí, es cierto. Pues esos son los partidos que hoy estarán en la NBA en este miércoles 26 de enero. Exactamente. Bueno, ya para finalizar, Manuel, ¿qué tal si platicamos un poco de, de balompié, algo de fútbol? Porque hoy juegan los Cimarrones aquí en casa. Claro. hay que platicar un poco de balompié, algo de fútbol mexicano, tanto de la Liga de Expansión como de la Selección Mexicana de Fútbol, que estará eh, entrando en acción mañana jueves, allá en Kingston, Jamaica, pero antes, Manuel, lo que va a suceder hoy, hoy en el Estadio Héroe Nacosari, los cimarrones eh, reciben al Morelia. Eh, pues no, no nada más al Morelia, sino viene con etiqueta de superlíder, Cristian, tiene tres juegos, Dos victorias como visitante, una victoria como local, no ha perdido, tiene la mejor diferencia de goles, es el líder anotador del torneo. La verdad, qué prueba tan dura para Cimarrones. El primer juego como locales, porque la jornada uno se, se pospuso, y ve, ve el equipo que les toca, ¿eh? Morelia, pinta para que sea un tirazo durísimo. O sea, si Marrones llega con una racha negativa de dos derrotas en el año, en el actual torneo, viene en el último lugar de la tabla general, se enfrenta al líder de la competencia que es el Morelia y no tendrá el apoyo del público en las gradas. No, y otra cosa, Cristian, Daniel Cisneros se va a perder Estonado. de cinco a seis semanas porque trae una fractura en la clavícula y eso dura seis semanas, es lo que dijeron. Entonces... Es un hombre clave, Cristian. Es yo creo que de los que más corre junto a Jicamita y no va a estar Cieneros en algunas semanas. 805 es el silbatazo inicial. Repetimos allá en el Héroe de Nacosari, aquí en Hermosillo Sonora. Este partido es a puerta cerrada, pero lo podrán disfrutar a través de la señal de la invasora ciento uno punto nueve de FM. Exactamente, con las voces de sus servidores de Score MX, ahí estaremos. Echando de gritos, polémica, eh, narrando lo que pase, y ojalá, ojalá nos toque cantar goles, Cristian, porque Cimarrones no ha anotado, necesita anotar goles, Cimarrones. Sí, y ganar, ya lo he comentado en otros programas, pero no ganan desde octubre, desde el 20 de octubre, o sea, tienen tres, más de tres meses sin llevarse una victoria. Exactamente, vamos a ver si este hombre que está en pantalla, Raí Villa, sale de titular, porque en los dos primeros juegos Pereira no ha puesto un delantero nominal, o sea, ha puesto tipo volantes pero no son delanteros matones como creo que yo, necesita mínimo uno no sé si Daniel López o Raí Villa yo creo que sí va a ser varias modificaciones Gabriel Pereira para este partido, ¿eh? yo creo que sí va a mover la mata como se dice, sacudir la mata para poder enfrentarse al líder de la competencia y bueno, salir de la racha negativa que está metida el equipo que repetimos, está en el último lugar como ya lo presentábamos el lunes Oye Cristian, pues hay algo que, que, que obligado, ¿no? no va a estar Cisneros a lo mejor bajas a Gurrola que te ayude ahí a pistonear y en el lugar de Gurrola junto a Peralta metes a Ray Villa o a, a Daniel López para allá porque sin dinero no lo vas a tener y con alguien lo tienes que suplir. Exactamente. Pues les, eh, les repetimos, les repetimos que hoy juegan los cimarrones aquí en casa, 805, no se puede ir al, al estadio, no se puede entrar. No hay acceso al público por toda esta situación que estamos viviendo en Hermosillo, en Sonora, en el mundo de la pandemia de COVID, pero lo podrán escuchar ahí por la Invasora 101.9 de Grupo Uniradio. Exactamente, Cristian, ahí vamos a estar en la Invasora para platicar de las incidencias de este, de este juego, qué pinta para que esté buenísimo, porque Cimarrones anda con todo buscando su primera victoria y se va a enfrentar al superlíder, o sea que se pronostica un juegazo, ¿eh? Oye, y es una corta historia la que existe entre este equipo. Acuérdense que el Atlético Morel es un equipo nuevo, una franquicia nueva, a pesar de que eh, el equipo original del Morelia se fue más atlán. Este es otro equipo, pero más o menos son los mismos colores. Eh, se han enfrentado tres veces nada más, ¿eh? Tres veces se han enfrentado a este equipo contra Cimarrones. Ha ganado una vez cada quien y un empate, o sea, muy poca historia. Sí, no, está muy parejo. Está muy parejo. Victoria, victoria, empate. O sea, está muy parejo este duelo. No es el Morelia que conocimos de antaño, no es ese Morelia. Se vino ese en Copa. Duela, exactamente, ese Morelia ya está en Mazatlán. Ahora se, se llama Mazatlán, ya no se llama Monarcas Morelia. No existe exactamente Monarcas Morelia. Y nos despedimos nomás para mencionarle al auditorio que ya se vienen tres partidos de la Selección Mexicana de Fútbol. Estarán tres sonorenses en este selectivo y mañana arrancan el primero de los tres. Sí, mañana, fíjate, Cristian, rapidito, jueves Jamaica contra México. Obviamente, Jamaica pues no es un rival que tú puedes decir, bueno, tiene con qué ganarlos, aunque van a jugar por allá en Kingston y allá siempre hay algo que complica o la cancha o el clima o la logística. Eso es lo que podría ayudar a los jamaiquinos, pero México es el gran favorito. 5 ¿eh? de la tarde mañana es el partido. Mañana les platicaremos la previa, la posible alineación ¿Cuántos sonorenses podrían ser titulares? Probablemente hasta Montes y Vázquez salgan de como titulares. Puede como ser, hay muchas, hay muchas opciones. El 30 de enero, México recibe en el Azteca a Costa Rica. El domingo, Manuel. Que se me hace muy raro el horario, cuatro de la tarde. Pero por, es por las televisoras, Cristian, porque después del programa meten programas que ellos quieren eh, eh, subir de rating. Y por último, el 2 de febrero a las 8 de la noche, más tranquilón, estará el juego de México contra Panamá. Ese, el 2 de febrero es eh, martes. Es el no, día de los viernes, tamales viernes. también, ¿eh? El viernes. día de la tamaliza, ese día es el día de la Candelaria, donde habrá tamalitos y todo, y pues México va contra Panamá. Estos dos juegos son a puerta cerrada, ¿no? Sí, muy probablemente por eso es a las 4 de la tarde, como bien dices tú. Sí, porque por eso, no va a haber público. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya nos despedimos, vamos a leer algunos mensajes del auditorio. Dice por acá, los Arteaga Martínez: ¿Qué tal con Rafa Nadal? ¡Qué grande es! Aún y con un golpe de calor salió avante y avanzó a las semifinales del la Abierto de Australia. Vaya que es un superatleta. Imagínate que gane el 21, le va a complicar la vida a Espero, eh, Pero Cristian, eh, bueno, no es culpa de Nadal, eh, pero debió estar Djokovic. O sea, si tú ganas un Grand Slam y no está Djokovic, dices tú, bueno, está bien, lo ganaste, pero no estaba el número uno del mundo. Ahí como que hay cierta manchita, ¿no? Bueno, pero no es culpa, no, no es culpa de Nadal. Eh, no, 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 es, no es, culpa, las es culpa del comité, es culpa de Djokovic, no, es culpa de... No. Alguien tiene la culpa, ¿no? Djokovic tiene no la sigue las reglas y no puede jugar. Es como Kai Irving, pues, que no sigue las reglas, no, pero... No es lo mismo, Cristian, porque yo le va a poner: sí, hazte vivito, españolito, hazte vivito, porque no estaba el número uno. Ya nos veremos en el siguiente abierto, ya nos veremos. Aunque tampoco, a lo mejor en Roland Garros tampoco entra. Dice Juan Valle: qué lástima haber visto en algún momento a Kings con Diva, Weber, Stankovic y el chocolate blanco, Williams. Sí, ese, ese fue el mejor equipo de la historia de, de Sacramento. ¿eh? Sí, Chris Weber, me acuerdo que hacía una mancuerna tremenda con Pete Stojakovic con Blade Divac, con Jason Williams, el Chocolate Blanco. La verdad que tenían mucho espectáculo, Cristian, en ese equipo. No pudieron, no pudieron con los Lakers, hay que decirlo, de esas épocas, pero se daban unos tirazos tremendos. Iván Quintero, ¿está lesionado de Aaron Fox, de los Kings? Digo, por esa diferencia tan grande en el resultado, nos comenta Iván Quintero. Pues no sé qué habrá pasado, pero qué humillación que te hagan eso. Mi hermano Raider, Edward Solar, buenas tardes, chavalos, tarde. Pero sin sueño, eso es lo que importa, importa no tener sueño. Y el mensaje de José Luis Munguía nos cuenta: juego legal, cantó la gorda, hace mucha hambre. Sí, hoy hoy sí tengo hambre y ya es tiempo de despedirnos, Manuel, porque hay que eh, descansar, estudiar un poquito más, porque tenemos el juego en la noche. Claro que sí, así que si quieren seguir con nosotros, nos vemos a partir de las 8 por la invasora 101.9. Para seguir, ahora hablando de fútbol, con los Cimarrones contra Atlético Morelia. Dave Gámez recuerda esa serie, se la robaron, la serie Kings contra Lakers, búsquenlo en YouTube, nos dice, ah, está buena esa. Ah, oh, es que Dave Gámez, al ser toro, debe de odiar a los Lakers, y aparte ahí está Lebrón, o sea, sí, sí, hay polémica, hay polémica, ¿eh? A ver cómo le va el Cima, pues esperemos que gane José Luis Mugia. Yo espero que meta goles, Cristian, porque yo no recuerdo un inicio sin anotar goles, no, de dos partidos no. sin anotar. Tiene que meter goles. Bueno, nos despedimos. Mañana jueves regresaremos con más información del deporte. Oh. Nos vemos, señores.